Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Decidí hacer todos los martes, como ya saben, es la hora destacada de X Pokémon. En este caso, el día de hoy es Sudogudo, así que valdrá la pena farmearlo, valdrá la pena para PvP, valdrá la pena para PvE, lo valdrá por su Shiny, lo sabremos a continuación. Pero antes te sugiero que le des al botón de like y actives la campanita para saber cuándo subo videos, que actualmente ando subiendo bastantes videos. Así que sin más, comencemos. Vamos a pasar al flyer de nuestros queridos colegas acá, Legend Lima Perú, que son unos cracks. Se los voy a dejar en la descripción el Twitter de estos señores para que vayan a verlos, que suben infografías muy muy jugosas y muy copadas, la verdad. Como bien sabemos, todos los martes son las horas destacadas de 18 a 19 horas. En este caso obviamente tocó Sudogudo y tenemos un doble experiencia por captura, ya sea Sudogudo o cualquier Pokémon, da igual cual sea, que van a tener doble experiencia por captura, así que es muy recomendable para la gente que todavía no es 40 o no es 50 o quiere llegar al 50. Esto le va a servir mucho para farmear bastante energía. Bastante energía, con el PvP nada que ver. Bastante experiencia. Un tip muy importante que les voy a dar para el que no lo sepa. Cuando ustedes suben de amistad, tienen que tirar huevo suerte para que les dé el doble de experiencia. Por ejemplo, al llegar al nivel 3 de corazones de amistad, le da 50.000 puntos de experiencia. Si ustedes tiran un huevito suerte antes de abrir un regalo o antes de interactuar con esa persona, mejor dicho, les va a dar, en vez de 50, les va a dar 100.000. En este caso es muy importante para farmear en estos eventitos minis de una horita, para farmear amistades para este día y tirar huevo suerte y aprovechar el huevo suerte al máximo. ¿Vale la pena farmear al Sudogudo? Sí, no, vamos a decir. Vale la pena por el hecho de que si no tenés el Shiny es muy lindo, miren lo que es hermoso el Shiny de Sudogudo, a mí me encanta la verdad y no lo tengo. Así que yo sí lo voy a tratar de farmear lo máximo posible al Shiny. Lo farmearía por eso, porque yo ya tengo uno para PvP, ya lo tengo y no necesito otro, la verdad. Así que yo lo voy a farmear por el simple hecho de tener el Shiny. Que no se confundan, no va a tener spawn aumentado, ratio de Shiny aumentado, mejor dicho. No lo va a tener, simplemente va a spawnear más, pero el ratio va a seguir el mismo. Como podemos ver acá en esta infografía de nuestros amigos Legend Lima, unos cracks, la verdad, porque se mandan infografías. Y ni siquiera, encima, la pasan en español, en inglés y en francés. O sea, síganlo, muchachos, yo no sé por qué todavía no lo siguen. Tenemos las tres ligas, la liga de 500, la liga de 1500 y la liga ultra, la de 2500. La de 500 la van poniendo cada tanto en la sección de GBL, así que de momento no está disponible. Aunque hoy mismo también empieza el evento de la Little Jungle Cup. Aunque Sudogudo no entra, lamentablemente, porque los tipos roca no están permitidos, pero ya van a agregar la copa de 500 para poder disfrutar de este Pokémon. Si quieren un Sudogudo espectacular para PvP que sea en la copa de 500, tiene que ser un 0-13-14 y tiene que ser a nivel 9. Queda a nivel 9. Después, para la liga de 1500, tiene que ser un 0-14-11 a nivel 27. Con 1500 DCP. Y después, para la liga ultra, tiene que ser un 15-15-15 y queda en 2428 a nivel 50. Ojo al dato, porque tiene que ser XL. Si me lo preguntan a mí, la verdad que Sudogudo es un Pokémon bastante spicy de pick. No hay mejores rocas para elegir, la verdad. Pero miren lo fachero que es. O sea, ¿quién no se va a elegir a Sudogudo? Miren la cara. Es espectacular. Me encanta Sudogudo. En fin, ¿vale la pena Sudogudo? Vale la pena por el Shiny si no lo tienen. Eso para empezar. Segundo, ¿vale la pena entonces Sudogudo para PvP? Y vale la pena sí y no, o sea, no es como principal tenerlo, ¿no? O sea, si pueden capturar uno para PvP y tenerlo guardado para algún momento usarlo, captúrenlo, obviamente, no les voy a decir que no. Pueden hacerlo tranquilamente, es un Pokémon que no se ve mucho, pero quizás en algún momento se pueda llegar a usar más, o capaz tiene alguna copa que se luzca bien. En este caso no es que se use mucho Sudogudo, la verdad. Yo depositaría mis polvos y los caramelos no, pero los polvos, que sale 75k encima del segundo ataque de Sudogudo, ojo al dato, los invertiría en otro Pokémon tipo roca, por ejemplo Bastiodon, que es un poco mejor, la verdad, un poco bastante mejor. Así que yo en lo personal yo les recomendaría que si acaban de empezar en el mundo del PvP o tienen muy poco tiempo en el PvP, no busquen hacerse un Sudogudo solamente para boludear. Eso háganlo simplemente cuando ya tengan bastante Pokémon armado y ya quieran probar otras cosas, ahí pueden usar el Sudogudo, pero no está mal tener uno también ahí guardadito para el momento. Yo de hecho mi Sudogudo no lo tengo armado, tengo subido a 1500, pero no lo tengo armado.
Ahora, en la liga de 2500 mucho no le puedo decir yo, sinceramente, porque yo no juego la liga de 2500, ni siquiera la Master juego. En ninguna de las dos las juego, no, no sé, no me gustan a mí en lo personal, me aburren un poco. Y también como que tengo que invertir demasiados más polvos, ¿no? En la liga de 2500 y la Master. Prefiero primero armarme los de 1500 y cuando ya no tenga muchas cosas que armar en 1500, ahí me voy a pasar a 2500 y a Master. Pero de momento estoy bien así, estoy chill, con la de 1500 estoy God, God, God. Ahora les quiero pasar a mostrar en qué puesto está Sudogudo en la liga 1500 y 2500 para que ustedes vean más o menos si vale la pena o no vale la pena armarlo por sus propios medios. Yo les doy mi opinión del asunto. Acá, esto es todo mi opinión, no lo tomen, es que es así y ya está. Simplemente les doy mi opinión para que ustedes puedan decidir si subirlo, atraparlo o lo que sea, ¿sí? Bien, vamos a poner acá en el buscador de PvPoke. Si no conocen esta página, se la voy a dejar abajo en la descripción también para que puedan ver los Pokémones que quieran y poder ver sus ataques, etc. Que de hecho tiene este, pueden tildar acá que dice Show Move Count y acá les dice los básicos que necesita cada ataque para ser efectuado, digamos, ¿no? Eso está muy, muy, muy OP. Si quieren un tutorial de esta página, déjamelo en los comentarios y vemos cómo podemos hacer para aprender a usarla, ¿bien? Pasamos, ponemos acá Sudogudo, o ponemos Sudo simplemente, y vemos que tiene el ranking 216 con el ataque de counter, contraataque. Tenemos con Rock Slide, que creo que es roca afilada, si mal no recuerdo, o esta es roca afilada, o no me acuerdo exactamente cuál es este en español, sinceramente. Y después tenemos Terremoto como segundo ataque cargado que le da cobertura. Sus match favorables, digamos que son Bastion, por el counter que tiene, el ataque tipo lucha, lo destroza el Bastión. Umbreon, lo mismo. Skarmory, lo mismo. Nidalee, Alola, lo mismo al ser tipo hielo. Y Warrein, que también que se ve mucho Warrein últimamente en todas las copas, que también lo destroza con el counter. Y los matches que pierde, digamos, son con Azumarill, Scrafty, Stonefish de Galar, Altaria y Sableye. Pero con Altaria y Sableye pierde por muy, muy, muy poquitito, la verdad, pierde por un par de básicos. Ustedes dirán, bueno, Altaria es tipo volador, debería de ganarle porque es tipo roca. Sí y no, porque como pueden ver acá, si vamos acá al ojito y nos manda a la otra página y acá vemos el resultado de la batalla, Tuki, el Sudogudo termina perdiendo y Altaria queda a 15 de vida. Bien, obviamente esto depende de cada jugador, cómo lo juegue, etcétera, etcétera. No, no es porque tiene que ser así todo el tiempo, pero para que tengan más o menos los stats. Como podemos ver acá, Sudogudo versus la Great League, o sea, la liga de 1500, podemos ver que tiene un porcentaje de victorias de 36,4% con este set de movimientos y utilizando un escudo. Si le agregamos los dos escudos acá, esto obviamente va a subir un poquito más y sube a 78,2% de victorias. La verdad que está bastante bien y si no le ponemos escudos, obviamente yo creo que no va a subir casi nada, de hecho baja una banda. 16,4% es muy poquito, así que lo único que se puede usar es un escudito, que sería lo más normalito. Un 36% de victorias no está mal, está ahí, que está como que se usa, pero es muy spicy, ¿no? Es muy ahí como que es muy, muy justo tiene que ser este Pokémon para ponerlo, la verdad. Y tenemos a los oponentes Medicham, que lo destroza, Trevenant lo destroza, Nidoking lo destroza, Venusaur, Froslass, Swampert, Toxicroak, Meganium, Drigerby, Sylveon, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es Sudogudo para la Great League. Ahora pasemos a la Ultra League a ver cómo es que se desempeña Sudogudo en este lugar. Vamos a poner otra vez Sudogudo en el puesto 198. Queda un poquitito más arriba y obviamente tiene que ser XL, ¿eh? Tiene que estar subido a nivel 50, ¿bien? Sus key matches que gana son Talonflame, Warrein, Umbreon, Obstagoon, Registeel. Con los que pierde son Swampert, Giratina alterado, Cresselia, Scrafty y Stonefish de Galar. Su set de movimientos en este caso son con Counter, Rock Slide y Terremoto nuevamente. Lo cual acá, si vamos nuevamente a Sudogudo versus la Ultra League, Ultra League, sí, Ultra League, vemos que tiene un 38,7% de victorias. No sube mucho tampoco, así que es más o menos lo mismo Sudogudo, tanto en la liga de 1500 como en la de 2500, la verdad, no es que varía demasiado. Así que esto, que decirle simplemente de lo que viene siendo Sudogudo. Y acá tiene la Little League también, para sacarnos la duda también, que yo tampoco lo sé. Vamos a verlo acá todos juntos en directo. Tiene un 33,% de victorias.
Ok, están todos ahí, rondan entre los 33 y 36% de victorias en las tres ligas, así que es un Pokémon spicy, como ya lo dije varias veces. Ahora, dato curioso que les voy a dar. Si ustedes tienen un Buzzlight, les aconsejo farmear mucho Sudogudo si tienen un Buzzlight 100%, que es la pre-evolución de Sudogudo. Si tienen un Buzzlight, farmeen mucho, porque Buzzlight en XL está rotísimo, está muy roto. Vamos a buscar acá. Vamos a poner acá Buzzlight, vamos a pasar acá la escena. Vamos a poner Buzzlight y vamos a poner acá con Counter Rock Slide y Earthquake. Los mismos ataques que Sudogudo, ¿eh? Batteru, 36,4%. O sea, en la Great League, ¿eh? Maxea 1472. Es lo mismo que Sudogudo, prácticamente. Pero un poquito mejor, quizás, diría yo, ¿eh? Un poquito mejor. Así que si quieren tener un Buzzlight armado para la liga de 1500, es un buen momento para capturar muchos Sudogudos. Gracias a Bombero Hernán que me dio este dato, la verdad que lo desconocía, no tenía presente a Buzzlight, así que gracias por hacerme acordar de este dato. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Van a farmear el día de la hora destacada a Sudogudo? ¿No lo van a farmear? ¿Qué van a hacer? Coméntenme abajo qué es lo que piensan de Sudogudo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y nada más, muchachos, un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos vemos en el próximo video de Pokémon GO, supongo, o de Pokémon en general. Hasta la próxima.